todos, me ha llegado. Bueno, voy a intentar reprimir mi emoción, pero creo que es un antes y un después en los wearables o los relojes. Y es el Galaxy Watch 4, el que se viene llamando Active 4 de 44. Bueno, os lo estoy diciendo, vamos a verlo. Debo ser al que le ha llegado de último, porque veo que ya le ha llegado a todo el mundo. Y eso que he hecho la precompra exactamente el primer día, el que se presentó, justo cuando acabó la presentación ya la hice. Y nada, bueno, pues vamos allá, vamos a abrir y ver todo lo que hay. Perfecto, nada, me viene aquí una caja enorme, pero viene luego una cajita pequeña, que es el reloj. Bueno, os tengo que decir que hoy lo vamos a configurar como un teléfono no Samsung, porque ya estamos probando para que funcione el electrocardiograma y la presión arterial. Parece ser que ya tiene solución, o sea que en breve tendréis un vídeo de cómo se hace, sin ningún tipo de problema. Bien, ya lo estamos probando, que me está ayudando Jano, que lo compró también conmigo, el reloj, o más bien yo con él, que él, fue gracias a él este reloj. Sí, la verdad es que estoy muy emocionado porque todo lo que trae yo creo que es un avance enorme. Bueno, no me voy a enrollar mucho, mucho más y vamos a ver cómo va. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? No te olvides suscribirte para estarte enterado de los próximos vídeos y los próximos sorteos. Activa también la campanita, si no, no te enterarás. Y también de paso, dale un like. Bueno, chicos, vemos aquí el reloj. No, creo que no trae protección, no viene sin protección en la pantalla, lo vemos por detrás. Veis que trae unas correas especiales para el reloj, o sea, no son estándar. Y bueno, tiene el clic de abre fácil. Y nada, vamos a encenderlo. Bien, vamos a ir preparando todo para configurarlo. Ahí lo tenéis, bienvenido, o sea, ya me saluda, me salta en el otro teléfono, pero vamos a meterlo en el Huawei. Vemos ya que ya nos lo detecta al momento, le damos entonces, le damos a aceptar, recordar que es un Huawei. Y nos dice que no es compatible con este dispositivo, o sea, que ya hemos detectado que no es compatible con Huawei, el Samsung. Ahora estamos usando el Zenfone 7, el Asus, y le damos aquí arriba, pues añadir nuevo dispositivo. Y vemos que nos lo encuentra aquí ya, le damos a añadir. Bien, después de intentarlo configurar el reloj con varios dispositivos, el Huawei y el Zenfone 7, o sea, teléfonos no Samsung, no ha ido. Entonces ahora vamos directamente al Samsung S21 Ultra. Bien, para conectarlo simplemente vamos aquí arriba, le damos aquí añadir nuevo dispositivo. Una vez que lo encuentre le damos a aceptar. Bien, este vídeo ha sido grabado en dos días. Había hecho solo el vídeo del unboxing, pero después de estarlo configurando, probando bien y todo eso, ver lo que pasa en los grupos, he decidido pues poneros las cosas muy, muy claras del reloj. Bien, el Galaxy Watch 4 es un reloj que es una maravilla. Ya os dije hace tiempo que seguramente, obviamente, viene a un sistema operativo nuevo para él, que es Wear OS, y va a tener algunos fallitos, pero va muy bien. A la hora de que le cueste instalar aplicaciones desde Wear OS y todo eso, es que pasa en el T-Watch, pasa en este y pasaba en el Oppo. Es problema de Wear OS, pero ya me han pedido un vídeo para enseñaros a instalar aplicaciones sin ser desde la Wear Store. ¿Qué ocurrirá si hacéis eso?
Pues nada, porque es la misma aplicación que hay en la Wear Store, entonces tú la instalas, ya engancha con la Wear Store y ya se actualiza normalmente. Es como si lo hubieras instalado, pero en vez de que te eche 5 minutos o que no esté instalado, le instalas en 2 segundos. Pero sí, os voy a hacer el vídeo a petición de Jano, no hay ningún problema. Y ahora vamos a hablar de lo bueno y lo malo del reloj. Lo bueno es el reloj. Una pasada, no os voy a engañar. Hay que probar la batería, pero lo voy a probar con un contrincante que dura 3 días la batería. O sea que igualdad de condiciones, con las mismas notificaciones, el mismo deporte, todo exactamente igual. Así saldremos de dudas. Pero creo que la batería es decente, lo creo. Pero bueno, hay que probarlo, lo tengo que probar, que llevo un día con el reloj. Pero vamos a la hora de configurarlo. Si no tenéis un móvil Samsung, pues a la mayoría le está dando muchos problemas. Si habéis visto al principio del vídeo, lo intenté configurar con el Zenfone 7, con el Huawei P40 Pro y con el Zenfone 7. A lo mejor al final se acaba pudiendo configurar, o sea, con otros Android, pero hay que instalarle ciertas aplicaciones, ciertas cosas no se hace de forma normal. En el Huawei P40 Pro ya nos dijo que no, y los de, o sea, que no es compatible, y con iPhone igual. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que el reloj se lo han currado muchísimo, pero las aplicaciones de los móviles están súper verdes. Súper verdes, porque hoy aún tuve que restablecer el reloj de nuevo, porque lo configuré en un momento por Wi-Fi para que me instalara aplicaciones desde la Wear Store más rápido, porque por Bluetooth se queda enganchado o fallo. Pero bueno, no es cosa del Galaxy Watch 4, pasa igual con el T-Watch, y entonces, como ya tengo experiencia y sé dónde falla, pues ya voy, cojo atajos. Pero después, cuando quise volverlo a poner por Bluetooth, no hubo manera y tuve que restablecer de cero. Entonces, mi recomendación es que si tenéis el reloj, pues le hagáis copias de seguridad cada X tiempo, porque lo bueno que tiene Samsung es que cuando tú lo restableces y tienes una copia de seguridad, te lo deja tal cual, con las mismas aplicaciones, con todo igual que tenías antes, y sin tener que usar la Wear Store. Él hace la copia de seguridad en la memoria o del teléfono o del móvil, depende, creo que no sé dónde lo hará, pero lo hace. Y supongo que en la del móvil, y entonces ya os las instala directamente, que era lo que hacía con Tizen. Entonces, tener mucho ojo. Yo recomiendo a los que estáis pensando en comprarlo, esperar un mesecito o dos a que se actualicen las aplicaciones del móvil. Las del reloj, sí, le quedan algunas cositas por pulir, pero son pinceladitas. La Wear Store, que está tan mal, no os preocupéis, que eso pasa con todos los relojes. Wear OS es la tienda de... no es Samsung. Es la tienda de aplicaciones de Wear OS. Pero bueno, ya probaremos a instalar desde el propio móvil, en vez de desde el reloj, a ver si varía. Y os voy a hacer el tutorial para instalar las aplicaciones, que sabéis que tenemos siempre un canal, os dejo abajo el enlace, lleno de aplicaciones probadas en el Mi Watch y en el T-Watch. Y entonces también van a valer, en teoría, para el Galaxy Watch 4. Podéis ir ahí, cogerlas, y os voy a hacer un vídeo a petición de Jano para poderlas instalar directamente desde el móvil en segundos. Y luego ya engancha con la Wear OS, ya se actualiza, ya, o sea, todo eso, pero ahorráis mucho tiempo, mucho trabajo y todo eso. Todas las aplicaciones de ese grupo están probadas, o sea, están probadas, sin virus, o sea, todas esas cosas, ya lo sabéis. Están testadas en el Watch 4, no, pero en el Mi Watch y el T-Watch sí. Y entonces nada, iros ahí y tener paciencia, lo estamos probando bien, pero los que estáis pensando en cogerlo y no tenéis móvil Samsung, plantearoslo dos veces, que está dando bastante problema, está muy, muy verde. Yo ya os avisé que cuando saliera, seguramente, yo pensé que iba a ser al revés, que la aplicación del móvil iba a ir bien y el reloj iba a estar sin pulir, y ha sido al revés. El reloj va de lujo, pero lo que es el software del teléfono, mirad, que aún me saltan avisos de vez en cuando porque lo intenté configurar, sigue intentando configurar, está súper verde la aplicación de los móviles. En cuanto al reloj, yo creo que no os equivocaréis con este reloj, pero esperar a que saquen una actualización más o dos en los teléfonos para que vaya bien. Pues esta es mi impresión. Luego tiene pues cositas como las correas. Fatal, porque no te las deja doblar, te quedan estiradas, eso es para mí lo peor. Y luego, a la hora del Watch, el que es el Active, como el Active 4, es que ahora lo tengo cargando para hacer la prueba de batería. El Active 4, como no le hicieron la pantalla 2D, cuando tú quieres andar a veces te tropieza y la uña.
Y en el 2D no, porque era como redondita y no, entonces no te tropezaba. Son los dos únicos inconvenientes que le he visto. Luego el resto de los inconvenientes que tiene, pues yo creo que son los mismos que tienen todos los Wear OS, algunos fallitos puntuales y sobre todo de las aplicaciones que son de Google. Muchos diréis, ah, pero no tiene el asistente, no tiene... No os preocupéis, eso se le puede poner. Además ya un amigo, bueno, un compañero amigo senderista ya va a sacar dos asistentes, el de Google, vitaminado, o sea, mucho mejor que incluso alguno que hay ahora de pago, o sea, va a ser muchísimo mejor. Va a sacar el Alexa Ultimate vitaminado, o sea, va a sacar muchas cositas chulas y bueno, yo también voy a sacar alguna para que los relojes os vayan muchísimo mejor y más fluidos. Bueno, espero que por lo menos esto os deje bastante claro a la hora de comprar el reloj, ¿no? Si tenéis cualquier duda del reloj, de cómo va, de ciertas cosas, me escribís abajo y yo os contesto sin ningún tipo de problema. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya aclarado todas las dudas que tengáis del reloj y las que no me preguntáis, y aún voy a seguir haciendo vídeos durante varios días porque quedan muchos vídeos que hacer de este reloj. Pues nada, un saludo y suscribiros a la campanita.